Escuchamos ahora mismo una rueda de prensa que Ramón Rosario dijo que está emplazando a los regidores por el contrato de Aseo, porque Aseo no ha cumplido. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Bueno, yo en realidad no he escuchado, sí vi en los medios que Ramón tenía, había convocado una rueda de prensa para hoy, pero tú terminé de decirme que él está emplazando a los regidores. Yo pienso que ningún regidor debe emplazar a ninguno de sus compañeros, porque yo creo que esa no es la mejor forma. Para nadie un secreto, La Romana, nosotros hemos tenido conversación con el alcalde, hemos tenido conversación con los directivos de ASEU. Una muestra es que la recogida de basura ha mejorado un poco en base a los días pasados, y el problema de la basura en La Romana es un asunto de dinero. ¿Cómo de dinero? Claro, que hay que darle, ellos están solicitando 15 millones de pesos para comprar unos camiones para hacer más eficiente la recogida de basura. Hoy en día tú ves que a veces los camiones de aseo se quedan, pero ellos han mejorado, han puesto su parte, traen una frecuencia todos los días a este ayuntamiento, la cantidad de viajes que dan al vertedero del 14. Dice él que en el contrato son 16 camiones y que lo que bajan son 8 y 5 camiones. Bueno, yo pienso que no es un asunto de camiones, el problema es un asunto que La Romana debe estar limpio y se está haciendo los ajustes para limpiar La Romana. Ahora yo pienso que cualquier regidor, esa no es la forma de hacer rueda de prensa, es una forma de sentar al alcalde para que el alcalde le busque el dinero a esa persona, para que a esa compañía, para que pueda cumplir. Yo voy más allá, a La Romana debemos llevar un programa de alfabetización a la persona. En el periódico de ayer, el Distrito Nacional, un programa implementado por David Collado, Milagro Ortiz Bosch, visitaron prácticamente 75.600 casas con 3.800 y algo de voluntarios, divididos en dos brigadas, que de 1.700 brigadas. Cada brigada visitó alrededor de 42 casas en 6 horas. ¿En qué consistía eso? Prácticamente llevando un mensaje de información a la población del Distrito Nacional, diciéndole que el Ayuntamiento de La Romana, conjuntamente con la compañía, va a recoger la basura los martes de 8 a 5, los jueves de 5 a 8 de la tarde, de 5 de la tarde a 8 de la noche, martes, jueves y sábado, son los 3 días que el Distrito Nacional va a recoger la basura, una forma de que la gente sepa a qué hora va a pasar el camión, y son de las cosas que nosotros hemos venido luchando, que debemos llevar ese programa de información al pueblo de La Romana, porque a veces los camiones de aseo no salen los domingos, y si tú buscas la Tiburcio Millán López, la gente saca la basura, la Gastón del INE, la gente saca la basura sabiendo que los camiones no van a salir, no pasan en esa calle los domingos. Entonces yo pienso que un asunto más de información al pueblo y un asunto de recursos, que ya el Consejo de Regidores en pleno se ha reunido con el alcalde, incluyendo Ramón, Alejandro, los 6 reformistas, los peledeístas, y se sabe que lo que hay que dar un aporte a SEO Municipal, como lo hizo San Pedro de Macorís, que le dio 25 millones, un cheque, que lo trajo el Ejecutivo de SEO la semana pasada, y La Romana no le ha dado un peso. Él está pidiendo la anulación del contrato porque SEO no ha cumplido. Bueno, te voy a decir algo, es que nosotros nos pueden empoderar para nosotros rescindir un contrato. No es facultad del Consejo rescindir un contrato, y cualquier regidor que salga que el contrato es facultad del Consejo rescindirlo, entonces yo le digo que tiene que leerse la ley, porque la ley en ningún sitio dice que el Consejo de Regidores puede rescindir un contrato, porque ya usted le ha dado un derecho adquirido. En falta de un contrato, en falta de un cumplimiento, lo que tiene que hacer el ayuntamiento, el alcalde que encabeza la administración, es apoderar el tribunal buscando la manera de cómo rescindir los contratos. Por eso la ley nos da 30 días el recurso de reconsideración. Cuando usted aprueba un acto del ayuntamiento, usted tiene 30 días para repararlo, los regidores que no votaron. Tienen 30 días, y el pueblo, a partir del momento que se haya publicado, entonces tiene 30 días también para recurrir cualquier tipo de acto del ayuntamiento. Es decir, no es posible rescindir un contrato por el Consejo. Y hay personas que son pasibles por daño y perjuicio, como lo establece el artículo 88 de la ley 186.07, por la irresponsabilidad de los actos de los empleados públicos. Es decir, que si tú lesionas a una compañía, tú lesionas a un tercero, a cualquier persona, pueden demandarte penalmente y civil, lo establece la ley. Entonces los regidores, que somos servidores públicos, tenemos que tener cuenta cuando nosotros vayamos a hacer cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias a usted.